Buenas tardes a todos. Quiero destacar un pequeño detalle que no es para nada menor. Yo hace muchos años que vengo a Saavedra y siempre rescato el cariño y el afecto con lo que nos reciben. Realmente uno cuando viene acá se siente en familia. Cuando uno ve a todos ustedes, realmente ese afecto se transmite y se nota. Por eso les agradezco a todos ustedes por la presencia y por apoyarnos en este gran proyecto. Otra cosa que quiero destacar, que no es para nada menor, en estas elecciones y principalmente en esta campaña con Hugo, hubo una gran apertura hacia los jóvenes. Pero esa apertura no fue solamente de la sociedad hacia el partido, sino que el partido realmente tuvo una apertura importante hacia los jóvenes. Y por suerte hemos tenido una recepción muy grande. Los jóvenes que están trabajando no solamente han presentado muchísimas propuestas, sino que también han trabajado fervientemente en esta idea. Y en esto también hay que destacar que Hugo permitió esta participación porque entiende que no solamente con experiencia y con capacidad, sino que también se necesita la fuerza de la juventud. Por eso también quiero agradecerles a todos ustedes, no solo la presencia, sino también destacar la participación de los jóvenes y que sea un ejemplo para que no solamente en esta elección y en las próximas podamos seguir teniendo mayor participación. Así que bueno, muchas gracias a todos ustedes. Y hablando de juventud, me tiro para atrás porque me lo tapa Hugo. Que si se me puede tirar un poco para atrás porque me lo tapa Hugo. No, no, si se corre ya para atrás porque me lo tapa Hugo, no lo alcanzo a tomar posición. Estamos hablando de cambio. Yo diría más que cambio es la continuidad de un proyecto que se inició años anteriores durante la gestión del intendente Ripani. En donde el peronismo se hizo fuerte, el peronismo demostró su capacidad de gestión y demostró que cuando habla de producción, cuando habla de justicia social, cuando habla de viviendas, finalmente se cumplen y se concretan, ¿sí? Hoy tenemos, como decía bien Andrea, una oportunidad irrepetible. Irrepetible porque tenemos a nivel nacional un gobierno que es uno de los gobiernos que más ha hecho en la historia de nuestro país, en la historia de los gobiernos de nuestro país, en que ha tenido enormes logros y ha conformado un modelo que hoy queremos transmitir al distrito. ¿Qué mejor que Hugo Corbata, que ha demostrado con suficiencia la capacidad de gestión y la capacidad de acción y la concreción de las obras? Tenemos viviendas, tenemos escuelas. Hoy podemos decir que es un distrito privilegiado en el área de educación, merced a todo lo que se consiguió en las escuelas y por la gestión que ha hecho Hugo Corbata, ha traído obras a todas las escuelas, son escuelas modelo y establecimientos educativos modelo en toda la provincia. Sabemos que tenemos mucho por hacer. Yo me enorgullezco de estar en una lista con mi presidenta Cristina Kirchner y acompañando este proyecto que no es nuestro, sino es de todos ustedes y sobre todo de todos los peronistas, ¿sí? Entonces, como buenos peronistas, los convoco a que transmitamos esto casa por casa y que demos ese empuje que necesitamos todos los peronistas para hacer nuevamente gestión en nuestro municipio. Muchas gracias.